Buenos días. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a esta serie de webinars de los jueves Gobernanza e Inclusión, una estrategia que desde el programa Gobernabilidad Responsable de USAID estamos realizando y venimos realizando ya hace un mes con el objetivo de compartir, hacer transferencia de herramientas y conocimientos sobre las diferentes temáticas que hemos trabajado a lo largo de estos casi ya 4 años de implementación del programa en materias de gobernanza, participación, juventud, género e inclusión. Entonces, sean todos y todas bienvenidas a este webinar de política pública de mujer y género con un enfoque en los municipios PD. Voy a agradecer a nuestros aliados en la realización de estos webinars, la Federación Nacional de Departamentos y a RIMIS, quienes han sido nuestros aliados en los diferentes webinars que hemos hecho, en las transmisiones que hemos hecho vía YouTube de estos webinars que tenemos los jueves y los que tenemos los miércoles de gestión pública. Bueno, hoy vamos a hablar sobre política pública de mujer con un enfoque en los municipios PD. Para esto nos van a acompañar 4 invitadas que son expertas en esta temática. Luisa Fernanda Mejía, que es psicóloga magíster en estudios políticos e internacionales, es experta en el diseño, implementación y evaluación de programas sociales desde la política pública, con un especial énfasis en género e inclusión social, gobernabilidad, desarrollo territorial y rural, derechos humanos y desarrollo socioeconómico. Ha liderado el diseño de programas de políticas públicas con instituciones gubernamentales, organismos de cooperación internacional y compañías internacionales. Actualmente se desempeña como la asesora de género, inclusión y participación del programa Gobernabilidad Responsable de USAID y es docente, catedrática y coordinadora académica de programas de extensión de la Universidad de los Andes. Entonces, Luisa nos va a estar acompañando en el marco de este webinar del día de hoy. También nos va a acompañar Gina Paola Hoyos. Ella es profesional de las ciencias humanas y la salud, gerontóloga, especialista en gestión pública, maestrante en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, con experiencia de más de 18 años en el sector público y privado, en procesos de diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de planes, políticas públicas de género e inclusión social y con población en riesgo y fragilidad social. También ella actualmente se desempeña como profesional de apoyo a la Secretaría de, es nuestra especialista GESI para la región del Caquetá. Vamos a contar también con la participación de María Adelaida Suárez Rojas, que es profesional psicosocial con énfasis social comunitario, con más de 10 años de experiencia en la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, con amplia experiencia en programas y proyectos con enfoque de género, derechos humanos y cultura de paz. Ella ha impulsado y trabajado en colaboración con los jóvenes, mujeres, poblaciones vulnerables en escenarios de incidencia en lo nacional, regional y local, con competencias asociadas. Actualmente se está desempeñando como especialista para la inclusión de grupos vulnerables para el programa Gobernabilidad Responsable de USAID. Y nuestra última invitada es Adriana Lucía Erazo, que es la profesional de apoyo a la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género de la Gobernación del Meta. Entonces, como ven, hoy tenemos unas invitadas con una experticia en temas de políticas de mujer. Les recuerdo que en el chat de este webinar van a encontrar el listado de asistencia para que hagan el debido registro. Este webinar se va a desarrollar de la siguiente forma. Vamos a tener un momento donde las expertas van a compartir con ustedes los conocimientos, van a hacer digamos, un marco normativo de cómo entendemos las políticas públicas de mujer en el país y cómo podemos trabajar este tema tan importante para lograr la equidad en Colombia. Y las preguntas que ustedes tengan mientras las expertas van conversando o van haciendo sus presentaciones, las pueden ir anotando porque luego vamos a tener un momento de
sesión de preguntas para que todas esas cuestiones, observaciones que ustedes tengan, las puedan resolver al finalizar de este webinar. Entonces recuerden que vamos a estar conectados hasta las 10 de la mañana hablando sobre política pública de mujer con un enfoque en los municipios PDEP. Voy entonces a darle paso a Luisa Mejía, quien es nuestra asesora para los temas de género e inclusión del programa Gobernabilidad Responsable de USAID. Luisa. Buenos días, Jimena. Buenos días a las colegas que están acompañándonos y que van a liderar este ejercicio, a la funcionaria que nos va a acompañar compartiéndonos su experiencia y, por supuesto, a todas y todos quienes están conectados. Me alegra mucho pues poder hacer una introducción, una contextualización muy puntual frente a la importancia de este tema. Yo voy simplemente a compartirles qué es lo que hacemos desde Gobernabilidad Responsable en este ámbito, y conectado con eso, queremos resaltar la importancia de trabajar, promover el asunto de las políticas públicas locales o los programas o estrategias locales para la equidad y la inclusión, en este caso de las mujeres y de la población con identidad de género y orientación sexual diversa. Claro, con un énfasis muy particular aquí en las mujeres que acompañamos, sobre todo en esos territorios que, como Jimena decía, son territorios focalizados porque han sido particularmente afectados por las violencias, porque el acompañamiento institucional no ha sido el esperado y porque experimentan otras formas de violencia que hacen mucho más difícil el acceso a derechos de las personas que habitan esos territorios. Yo voy a compartir mi pantalla, solo les agradezco que me cuenten cuando ya estén viendo mi pantalla, si son tan amables. Denme un momento, por favor. Un momentito, por favor. Un momento. Ustedes, por favor, me cuentan si en este momento están viendo mi pantalla, la presentación. Sí, se está viendo, Luis. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, como Jimena lo decía hace un momento, en este espacio, básicamente nuestras expertas nos van a hacer un contexto clave del asunto de las políticas públicas o el marco de por qué, marco más que legal, también un marco político del asunto de por qué acompañar a las mujeres, por qué pensarnos este tipo de iniciativas públicas, y van a hacer un énfasis muy particular, y creo que ese es uno de los temas más importantes de este webinar, en las rutas metodológicas, en el cómo se ha hecho esto en el territorio, porque lo que interesa en este tipo de espacios es que la institucionalidad en el país, así como las organizaciones de la sociedad civil, las instancias de participación, identifiquen cómo es que esto lo podemos hacer realidad en nuestro territorio. Gobernabilidad Responsable tiene una apuesta muy importante. USAID acompaña la materialización del acuerdo de paz en Colombia, acompaña un número importante de iniciativas que buscan promover el buen vivir y el desarrollo de los territorios en el país. Nosotros desde Gobernabilidad Responsable tenemos una apuesta supremamente clave que parte de este principio, y esto creo que nos interesa a todos, sobre todo pensándonos este asunto de las políticas públicas locales, y es que el programa considera que si las capacidades de administración, de planeación, de financiación y de entrega de bienes de servicios de la institucionalidad nacional y local
mejoran, son cada vez más eficientes y transparentes, y si a la vez la sociedad civil y los demás actores que inciden en la gobernanza tienen mayores competencias para articularse y promover una buena administración, entonces, si esto ha mejorado, vamos a poder tener unos territorios más resilientes, vamos a poder tener unos territorios que tienen unas mejores condiciones de vida, pensando aquí cómo desde la administración pública efectivamente estamos aportando para que eso ocurra en esa red, en ese trabajo clave que se hace desde la gobernanza, donde son absolutamente importantes todos los actores para tener una buena administración. Nosotros, desde esta perspectiva, en el trabajo que acompañamos, como decía Jimena, hace 4 años, estamos en 34 municipios PEDET, estamos en Norte de Santander, en Meta, en Caquetá, en el Pacífico Nariñense, en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba. Allí generamos iniciativas en estos escenarios, acompañamos a los gobiernos locales, a la sociedad civil y a demás actores, como mencionaba ahora, para que esos procesos de administración pública puedan ser mucho más eficientes, transparentes y generadores de desarrollo. Desde esa apuesta, pensando el asunto de la equidad, de la inclusión, nosotros promovemos que en todas las acciones que se realizan, tanto en temas de gestión financiera, proyectos de inversión, procesos de rendición de cuentas, planeación, sean incluidas los diferentes grupos poblacionales que habitan en esos territorios. En ese sentido, es tan importante empoderar a las comunidades, representantes de diferentes sectores, como a los y las funcionarias, para que todas sus decisiones se piensen o se contemple a las personas que habitan allí. En este caso, pues hay un énfasis muy particular, por supuesto, en las mujeres, las niñas y las mujeres que habitan este territorio. Solo para recordarnos que en Colombia la proporción de mujeres es mayor en términos poblacionales, y en los municipios PEDET las mujeres y las niñas se han visto afectadas de una manera muy particular por las diferentes formas de violencia. En la gestión hecha por Gobernabilidad Responsable, la promoción, el fortalecimiento, el diseño de políticas públicas ha sido absolutamente determinante. En ese sentido, hemos promovido más de 33 políticas públicas de inclusión en los diferentes departamentos, en las diferentes regiones que estamos, y de esas 12 han sido políticas de mujer y género, gracias a lo que hemos ganado una experiencia que creemos puede serle útil a todos los territorios. Tenemos claro que no es sencillo promover, generar una política, no es un asunto que ocurre de un día para otro, pero también tenemos la convicción, y eso es lo que vamos a compartir hoy, de que si trabajamos de manera articulada, cada territorio puede mejorar sus iniciativas para cerrar las brechas que experimentan los diferentes grupos poblacionales para acceder a bienes y servicios, básicamente para que garanticemos sus derechos. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de las políticas de mujer y género, y se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué hacer una política de mujer y género? ¿Por qué, si ya tenemos unos lineamientos nacionales, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, nuestras expertas lo van a mencionar? La respuesta es muy puntual, y es que Colombia es un Estado social de derecho y reconoce la diversidad, la igualdad, propia de, digamos, que existe en nuestro país. Los seres humanos, los ciudadanos y ciudadanas, somos iguales ante la ley, es decir, se nos deben garantizar los mismos derechos a todos y todas, pero además
el país, el Estado colombiano reconoce que Colombia es un país pluriétnico, que es un país con una gran diversidad en sus grupos, en sus grupos poblacionales, y eso entonces nos invita, nos sugiere que hemos de trabajar para garantizar los derechos de esos diferentes seres humanos. En este caso, por supuesto, tenemos que garantizar que las mujeres accedan integralmente a sus derechos. Una buena administración pública es una administración que se piensa desde la equidad, desde la posibilidad de que todos los seres humanos puedan tener una vida digna, la vida que anhelan tener. Las mujeres en Colombia son determinantes para mejorar las condiciones de vida del país. Y con esto voy a cerrar esta contextualización, y es que además de ser una apuesta por la equidad, por la igualdad, por la justicia, siendo las mujeres, como les decía ahora, en proporción incluso mayor a los hombres, por ejemplo, y eso no tiene que, eso no sugiere que haya ninguna, que nos sobrepongamos ningún grupo poblacional. Solo estoy diciendo que las mujeres en Colombia sufren una vulneración de derechos particular, y esto es mayor si consideramos el lugar de las niñas y las mujeres en contextos solamente afectados por violencias y otras formas de inequidad. Entonces, además de ser un asunto de derechos, diferentes organismos internacionales nos cuentan, basados en la evidencia, que si los países invierten en equidad, en acceso a derechos por parte de las mujeres, podríamos, por ejemplo, en América Latina, superar la pobreza extrema en menos de 15 años. En Colombia, nuestro Producto Interno Bruto se incrementaría de manera significativa gracias a la participación de las mujeres en otros escenarios socioproductivos, laborales, educativos y demás. En tal sentido, nos conviene a todos que las mujeres vivan mejor. Así que muchas gracias por este espacio, por esta leve introducción. Yo entonces le doy paso a nuestras compañeras. Jimena efectivamente nos está acompañando en la guía de toda esta intervención. Gracias, y espero que esta reflexión les sea de mucha utilidad en el trabajo que hacen en sus territorios. Muchísimas gracias, Luisa. Creo que esta contextualización de lo que ha hecho el programa Gobernabilidad Responsable de USAID es súper importante para poder entender esto que nos va a explicar las colegas y las expertas en políticas públicas de género e inclusión. Voy a darle la palabra a María Adelaida Suárez para que nos haga unas preguntas para saber qué tanto sabemos nosotros sobre estas políticas públicas de mujer, género. Y María Adelaida, bienvenida. Muy buenos días para todos y para todas. Vamos a iniciar este webinar. Muy bien, vamos a iniciar este webinar con un test de preguntas a través de la plataforma Kahoot. Voy a proyectar la presentación. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. ¿La están viendo? Sí, señora, ya la miramos. Perfecto, sí. Está la plataforma Kahoot. Los invito y las invito para que se conecten a través del código QR que está en la pantalla o a través de la página www.kahoot.it. Deben allí ingresar, digitar su nombre para ingresar a la plataforma Kahoot para que les puedan acompañar con el cuestionario de inicio. Entonces, nuevamente deben ingresar. ¿Están viendo? Bueno, perfecto, ya tenemos aquí a Juan. No, es Andrea. Perdón, disculpa. O sea, ¿cómo tengo que hacer para ingresar? Por el lector de QR, aquí en el código QR. Si tienes lector de código, ingresas aquí a este lector, al código QR. De lo contrario, debes digitar. Si no puedes ingresar, debes digitar. Aquí aparece en la parte izquierda www.kahoot.it. Debes ingresar a esa página. Ahí ingresas el código PIN, ingresas tu nombre
y accedes directamente a la plataforma. Ya tenemos a Adriana, Alejandro, André, Andrea, Juan. Mayra ya se conectó con nosotros. Nuevamente la instrucción es que accedan a través del código QR o a través de la página www.kahoot.it. Muy bien, ya tenemos más integrantes. Tenemos a John. Hola, muy buenos días. Soy Yolanda. Muy buenos días, Yolanda. En el código no me da la opción, le doy poco y no con el W. ¿Estás leyendo a través del código QR? Sí. Porque es mejor que ingreses entonces a la página, la que aparece aquí en la parte izquierda, al pie del código PIN, www.kahoot.it. Ingresas a través de la página, por favor. Ya tenemos a Kelly. Ok, ya pude. Por la página, yo creo que es como más favorable. Perfecto. De acuerdo, por la página www.kahoot.it. Teófilo también ya se unió a nosotros. Marcela, Alejandro, Adriana, ya tenemos. Paola también ya. Bienvenida, Paola. En el chat está el link también para facilitar el acceso para quienes lo necesiten. Gracias. En el chat encuentra el link para que accedan a la información. Carlos Martínez también. Laura López ya ingresó con nosotros. Y vamos a dar otro minutico para las personas que no han logrado conectarse. Bien, tenemos 11 participantes. Vamos a iniciar el cuestionario. Entonces, recuerden bien, van a tener 20 segundos para dar respuesta. El tema es política pública de mujer y género. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántas mujeres hay en Colombia? ¿Cuántas mujeres hay en Colombia? En color rojo está el 51.2%, en color naranja el 50.2%, en color azul el 49.8% y en color verde 47.2%. Seleccionen el color con la respuesta que consideren es la correcta. Quedan 3 segundos, 1 segundo, ¿listo? La respuesta correcta es 51.2% del total de la población en Colombia. El 51.2% son mujeres. Vamos a ver. Este es el puntaje Teófilo en cabeza del listado, seguido de Paola y Kelly. No sabía, hombre. Vean, disculpen. Señora. Laida, regáleme otra vez el PIN, no puedo ingresar. Y sabía la respuesta. A mí me ayuda. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a ir avanzando con el cuestionario. ¿Listo? Porque creo que ya como iniciamos el cuestionario. Esta es la segunda pregunta. Sí, no pude conectarme. Qué pesar. Vale, esta es la segunda pregunta. Tiene que esperar que termine este cuestionario. ¿Cuál es el COMPES de la política pública de la mujer? Aparece COMPES 161, COMPES 4100, COMPES 4080. Ninguna de las anteriores. Tienen 3 segundos, 2 segundos para contestar. Deben estar atentos y atentas para responder al chat, porque hay un tiempo de respuesta. 20 segundos. ¿Cuál es el documento COMPES? Paola, muy bien, con 1494 puntos. Teófilo, Adriana, Kelly y Mayra. Recuerden que depende de la rapidez con que se dé la respuesta para asignar el puntaje. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuántos años faltan para cerrar la brecha de género según el Foro Económico Mundial? Las respuestas: A, 100 años, en color azul 121 años, en color naranja 131 años, en color verde 120 años. Tiene 9 segundos, 7 segundos para responder. Muy bien.
Encabeza Paola, Andrea. La respuesta correcta es 132 años. Muestro la respuesta. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años le falta al mundo hoy para alcanzar la paridad de género según el Foro Económico Mundial? 131 años, 134 años en color azul, 100 años, 200 años. ¿Cuántos años le falta al mundo para alcanzar la paridad de género según el Foro Económico Mundial? Tienen 6 segundos para responder. ¿134 años es la respuesta? Vamos a ver quiénes contestaron. Paula va encabezando con 2.286 puntos. Y la última pregunta es, ¿qué es una política pública? Una respuesta pública a un problema público, acciones del Estado para la participación ciudadana, acciones que no toman en cuenta el interés público y excluye a la ciudadanía, ninguna de las anteriores. La respuesta es una respuesta pública a un problema público. ¿Listo? Listo, tenemos en cabeza. En el tercer puesto Adriana, en el segundo puesto Andrea y en el primer puesto a Paola. Felicitaciones, Paola. Es la persona que más sabe de género e inclusión. Esta es la prueba de... Perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Política pública de mujer y género. Sí, se está viendo, señora. Sí. Perfecto. Vamos a continuar con el webinar. Entonces, este es el contenido. Por favor, temáticas... ¿la puedes ampliar? Gracias. De acuerdo, muchas gracias. ¿Ya la están viendo en modo presentación? Sí, gracias. Perfecto. Dentro de las temáticas que vamos a abordar, tenemos el contexto de las mujeres en Colombia, generalidades de política pública de mujer y género. Vamos a abordar dos experiencias regionales, una que tiene que ver con la ruta metodológica para la formulación y actualización de la política pública, la ruta metodológica para la implementación de política pública, y una experiencia regional, para ello está nuestra invitada de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Meta, y cerramos con retos y aprendizajes a partir de la experiencia del proceso en el marco del programa Gobernabilidad Responsable. Entonces vamos a iniciar con el contexto de las mujeres. Para hablar de contexto o para referirnos al contexto es importante conocer la situación en la que viven las mujeres y las niñas, para identificar con claridad los desafíos y, en consecuencia, las políticas públicas para atender a las poblaciones vulnerables. Aquí es importante o cobran relevancia las estadísticas de género para hacer visibles las desigualdades, para hacer el seguimiento en términos de comportamiento en el tiempo y con base también en los territorios donde se identifican esas estadísticas, al igual que las contribuciones que hacen las mujeres en la sociedad en términos económicos y sociales. Aquí encontramos, para ello vamos a ver las principales barreras presentes en la brecha de género en Colombia, según el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, año 2022. Y para ello recordemos la primera pregunta de nuestra prueba, nuestro cuestionario Kahoot. ¿Cuántas mujeres hay en Colombia? Según las proyecciones del DANE, de 51.6 millones de habitantes, el 51%, 51.2% son mujeres. Este es un indicador muy importante que sirve de base para los siguientes indicadores. Respecto a la feminización y la vejez, aquí es importante tener en cuenta los temas de cuidado. ¿Por qué razón es importante conectarlo con los temas de cuidado? Porque la proporción de mujeres en la población adulta mayor ha crecido. Para el año 2022, las mujeres representaban el 55.8% y se estima que para el 2050 este porcentaje sea del 57.4%, es decir, la economía del cuidado está creciendo a medida que aumenta la demanda de cuidado de los niños, pero también de las personas adultas mayores en todas las regiones.
Recordar que la economía del cuidado está definida en el artículo 2 de la Ley 1413 de 2010 como el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. Tiene que ver con los cuidados y el mantenimiento de la vivienda, de la casa, los cuidados a otras personas que requieren una dependencia, como niños menores de 5 años, personas en situación de discapacidad o personas adultas mayores, y el cuidado y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerada. También es importante tener en cuenta la brecha que tiene que ver con la participación. Por cada 100 hombres en la fuerza de trabajo había 73 mujeres. Y está asociado también con la tasa de desempleo, que también a principios del año 2022 era más alta entre las mujeres que entre los hombres. Aquí es importante tener en cuenta los ingresos y la pobreza monetaria también. La falta de ingresos, al igual que las condiciones laborales, se reflejan a su vez en los índices de pobreza, es decir, que por cada 100 hombres en hogares propios hay 118 mujeres. En todos los niveles educativos, este índice es mayor a 100. También es importante tenerlo en cuenta. Y respecto al cuidado y la vida, que también se asocia con las labores de cuidado en el hogar, que no son remuneradas y que generalmente recaen sobre las mujeres, tiene que ver con las opciones laborales de las, que las mujeres están... están limitadas por la responsabilidad de las actividades domésticas y de cuidados no remunerados. Nuevamente, estas actividades recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Aquí es importante tener en cuenta que son más mujeres que hombres quienes realizan el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y también son más las horas que ellas le dedican al trabajo diario. Aquí continuamos con las brechas de participación. Aquí es importante tener en cuenta la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en las instancias donde se toman las decisiones. Y vale la pena comentarles que Colombia puso en vigor una medida especial que ha sido clave para incrementar la participación política de las mujeres y tiene que ver con la ley de cuotas. Esta ley de cuotas establece que en los cargos directivos de las entidades públicas debe haber al menos un 30% de representación de las mujeres. Esta cuota se extendió como obligación en las listas de candidaturas para cargos de elección popular o que se sometan a consulta, es decir, que la paridad ya es parte de la norma constitucional. También es importante hablar de la salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres aún fallecen por motivos que pueden prevenirse, como la falta de atención médica durante el embarazo y el parto. Y también son puestas en riesgo cuando no pueden decidir de manera libre e informada si quisieran ser madres. La mortalidad materna es un indicador de derechos humanos, en tanto que muchas de las muertes maternas son consecuencia de la suma de las desigualdades y las discriminaciones. Aquí también es importante hacer énfasis en la violencia de género. La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género, tienen su expresión extrema en actos sistemáticos de violencia que se someten contra ellas. Y me voy a referir al feminicidio. En el año 2024 hay una relación ya de 28 feminicidios. Los feminicidios son aquellos asesinatos que se cometen contra mujeres. Y son los feminicidios son generalmente precedidos por actos de violencia en los hogares, y por ello es que se analizan los registros de violencia de pareja. También es importante presentar en estos datos estadísticos los presuntos delitos sexuales, debido a que las niñas y adolescentes son en su mayoría las víctimas y quienes las agreden son principalmente familiares. Esto expone la vulnerabilidad y desprotección en las que viven. Aquí es importante tener en cuenta también los datos que se asocian con las mujeres rurales y el acceso a tierras. El del 5.9 millones de mujeres viven en el campo, una de cada cuatro mujeres se reconoce como étnica, una de 12 no estudia por labores del hogar y el 80% de las mujeres se dedica al cuidado también del hogar. Aquí es importante hacer énfasis en la importancia de contar con datos y datos estadísticos a partir de fuentes oficiales, de fuentes fidedignas, como la podemos acceder a la página del DANE, a la plataforma de Terridata, al CISBEN, a los CIVIGILA, en aquellos municipios donde manejan el CIVIGILA, para acceder a los datos que tienen que ver con las violencias basadas en género, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Fiscalía. Aquellos departamentos donde tienen observatorios de género, observatorios de políticas públicas, también hacen unos análisis muy interesantes que presentan frente a la desigualdad. Para terminar, estos son solo algunos ejemplos de cómo las exclusiones no solo se suman, sino que se entrecruzan para potenciar la exclusión y la vulnerabilidad de las mujeres. Aquí tenemos que tener en cuenta y hacer énfasis en el enfoque interseccional, territorial y curso de vida, como un requisito para responder adecuadamente a la complejidad social, económica y cultural
que determina en gran medida las mujeres y las niñas. Para terminar, le doy paso a la colega Gina Hoyos para avanzar con el siguiente punto de la agenda. Gracias, Adelaida. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, siguiendo acá el contenido, vamos a hacer un contexto también de las generalidades de política pública de mujer y género. Para ello, continuamos aquí con la siguiente. Vamos a tener en cuenta dos conceptos. Para hablar de política pública hay diferentes conceptos. Nos vamos a quedar con estos dos conceptos que tienen que ver, que es un proceso integrador de decisiones, de acciones, de acuerdos, de instrumentos adelantados por las autoridades públicas, en este caso por las entidades territoriales, y que dan respuesta o están encaminados a solucionar un problema público. En este caso, con las mujeres, que ya vamos a ver adelante cómo las políticas públicas o estos instrumentos cierran las brechas que acabamos de conocer, de apropiar con Adelaida. Muy bien. Ahora, la política pública tiene un ciclo, tiene unos momentos, tiene unos pasos, los vamos a ver así de manera general, y ahora adelante vamos a continuar con la formulación, con la implementación, donde vamos a hacer unas precisiones que serán de utilidad para las entidades territoriales en concordancia con experiencias que se han tenido en los municipios PD. Bien, hay un primer momento, que es la preparatoria, donde identificamos actores claves, donde también podemos trabajar con instancias movilizadoras, las creamos, las actualizamos, mecanismos de diálogo formal de las mujeres, es el momento allí también para actualizarlos, para crearlos. Y allí tenemos también una ruta, un cronograma de trabajo para llegar a la agenda pública. La agenda pública arranca también con una estrategia de participación. Es importante que acá tengamos como base la participación de la ciudadanía. Hacemos aquí una revisión metodológica, estado del arte, antecedentes de política pública. Luego pasamos con el proceso de formulación, el siguiente paso, que tiene que ver también ya aquí con la estructuración técnica del documento, la planeación estratégica, proyección de indicadores, presupuesto. Y luego pasaríamos a la formalización, todo el proceso de aprobación, si este instrumento se va a llevar por un decreto o va a pasar, en el caso de los municipios, por el Consejo Municipal a través de un proyecto de acuerdo, o si es el departamento a través de una ordenanza. Y también acá es el momento también de pasar, de cruzar por diferentes instancias tomadoras de decisiones, como los mismos espacios consultivos, los mecanismos de diálogo, los consejos de política social. También acá, como el quinto paso, que es la implementación, que ahora también vamos a hacer allí unas precisiones, que tiene que ver ya con todo el proceso de armonización de la política pública con los diferentes instrumentos de planeación, de gestión pública, la articulación intersectorial. Es importante tenerla muy presente, porque recordemos que la política pública está dando respuesta al cierre de unas brechas y que pasa por diferentes sectores: salud, educación, economía, cultura, entre otros. Siguiendo la presentación, por favor, Adelaida, continuamos con la presentación. Luego tendríamos este momento que también es transversal, que es el seguimiento, la evaluación, que se debe fundamentar en todo el ciclo de la política pública. Adelaida, por favor, continuamos con la presentación que te dejó de presentar. ¿Sí? Nos está proyectando. Gracias. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Gracias. Bien. Ahora
Bien, dentro de esos instrumentos también contamos, ¿sí?, a nivel nacional, desde allí también arrancamos a hacer todos esos ejercicios de territorialización de política pública. Entonces tenemos un COMPES, que ya lo veíamos aquí en la encuesta interactiva, que es el COMPES 4080 del año 2022. ¿Nos está viendo la presentación, Adelaida? No, yo la veo. Gracias. No, señora, no, señora. Bueno, la voy a presentar por acá, Adelaida. ¿La sigue presentando? ¿Adelaida está? Preséntala tú, Gina, si te parece. Sí, ya, continúo. Listo, muy gracias. Amén. Listo, estamos viendo, Gina. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces estábamos aquí, el para qué, el por qué una política pública para las mujeres. Estábamos contextualizando sobre este instrumento nacional, que es la Política Nacional de Equidad para las Mujeres, y es el COMPES 4080. ¿Están viendo la presentación? Adelaida está... Ya. Sí, sí, se está viendo. Se corrió un poco acá. Gracias. Bueno, ¿qué es el documento COMPES? Sí, es importante acá reconocer que el país hizo todo un ejercicio, pasó todo el ciclo de la política pública, iniciando con unos ejercicios regionales donde participaron todos los departamentos y municipios con participación de 662 mujeres, ¿sí? Mujeres desde la diferencia, desde la diversidad. Una vez ya hecho todo este ejercicio de diálogo, pues se documenta en el COMPES, que es un documento de política que establece acciones concretas de manera intersectorial y que requieren de esa articulación y priorización de acciones en concordancia con el plan estratégico de la política pública. ¿Por qué es relevante el COMPES? Porque tiene un plan de acción, tiene un proceso de seguimiento, de monitoreo a través de un sistema de información, que es el SIS-COMPES, que esto nos ayuda a ir revisando el impacto de esta política pública nacional. Ahora bien, esta política nacional tiene unos objetivos, ¿sí? Un objetivo general, unos objetivos específicos que responden a unas líneas estratégicas para el cierre de brechas en determinados ámbitos y sectores. Entonces encontramos 6 ejes estratégicos que tiene la política pública nacional: desarrollo social y productivo, salud de las mujeres, mujeres, paz y seguridad, participación en escenarios de toma de decisión, vida libre de violencias e institucionalidad. También en el Plan Nacional de Desarrollo se hace, en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2022-26, incorpora esta política pública y lo transversaliza el COMPES en todo el Plan de Desarrollo Nacional, y a su vez se establece un capítulo particular para las mujeres. Esto nos da una línea, un marco general a los departamentos y a los municipios para territorializar esas acciones, que nos va a permitir llevar a instrumentos de política pública, que ahora en adelante Adelaida nos va a dar a conocer la ruta metodológica para su formulación desde un territorio, desde la entidad municipal. Entonces, como ustedes pueden ver, estos instrumentos están armonizados con planes de desarrollo. Importante su vinculación, quiero aquí como hacer énfasis para que las políticas públicas se implementen, se materialicen, porque a veces nos quedamos en documentos, pero no se logra su materialización. Entonces, una apuesta importante en los territorios, en los municipios, es hacer todo este proceso de vinculación, de armonización con los planes de desarrollo,
con los planes indicativos, los planes operativos anuales de inversión y los diferentes planes de acción intersectorial, teniendo en cuenta esa mirada interseccional de las mujeres, ¿sí?, que atravesamos por un curso de vida, por unos momentos vitales. Entonces las niñas, las adolescentes, jóvenes, adultas mayores, con una pertenencia étnica, con una discapacidad, con unas situaciones, unas condiciones de vida, como las mujeres víctimas de conflicto armado, las mujeres firmantes de paz, migrantes, habitantes de calle, privadas de la libertad, y tener en cuenta esa mirada interseccional. Entonces, le doy el paso aquí a mi compañera Adelaida. Adelaida, adelante. Hola, listo. ¿Me escuchan? Sí, Adelaida, se escucha. Listo. Voy a continuar con la siguiente presentación. Están viendo la ruta metodológica para la formulación y actualización de la política pública de mujer y género, ¿cierto? No, se quedó en la diapositiva que dice que son las políticas públicas. Dejo de presentar y ya puedes seguir. Ah, perfecto. De hecho, Gina, ese es uno de los comentarios que dejaron aquí, es que parece que la presentación se está pausando, como para algunas personas. En este momento yo estoy viendo solamente la diapositiva que dice que son las políticas públicas y los dos cuadros. No veo más. Debes dejar de presentar, Gina. Perfecto. Ya, miremos ya nuevamente, está. Sí, porque allí dejaron unos mensajes del señor Teófilo que no estaba viendo. Gracias, okay, Jimena. Sí, señora. Muchas ¿ya? Gracias. Ya estoy presentando. Ya, Adelaida. Listo, Adelaida, se ve. Perfecto. Ruta metodológica para la formulación y actualización de la política pública de mujer y género. Nuevamente, bueno, comentarles que a partir de la experiencia regional, esta es la presentación de la ruta metodológica desde la perspectiva de las mujeres en el territorio. Nuevamente, como lo manifestaba Gina, es importante tener en cuenta el enfoque interseccional. El proceso de construcción de las políticas públicas debe tener participación de las mujeres en sus múltiples diversidades, con sus múltiples necesidades, problemáticas e intereses. Aquí también es importante tener en cuenta que esta ruta es interseccional, teniendo en cuenta que la garantía de derechos de equidad e igualdad es competencia y responsabilidad de múltiples actores que deben ser parte activa del proceso y de implementación de la política pública. Esta ruta metodológica está conformada por cuatro fases. La primera fase es la fase de alistamiento. Recordemos el ciclo de la política pública que nos mencionaba Gina. Esta ruta metodológica está conformada, recoge esas fases que están en el ciclo de la política pública. La primera aquí se menciona la fase de alistamiento, luego viene la fase de resultados del seguimiento y evaluación, tenemos la siguiente de ajuste de la política pública para finalizar con la validación de la política pública. Dentro de la fase de alistamiento para la formulación de la política pública tenemos unas actividades, unas acciones que se deben realizar. La primera está relacionada con la aprobación de la ruta metodológica. La segunda es la elaboración de un plan de trabajo y un cronograma que me da, que va a ser mi carta de navegación frente a todas las actividades que se van a desarrollar con cumplimiento de tiempos y responsables. Por supuesto, en el marco de esta fase de alistamiento debe haber una revisión de los mecanismos de evaluación y esto tiene que ver con el balance de la política pública de acuerdo a los mecanismos y las herramientas que ha adoptado la instancia que hace seguimiento a esta política pública. Puede ser en algunos casos donde hay Secretaría de la Mujer. Esta instancia es la Secretaría de la Mujer y Género, para otros será la Secretaría Social, para municipios PD de 5 y 6 categoría será la Secretaría de Gobierno. Y la última etapa aquí es la conformación del equipo técnico. Se debe conformar, por supuesto, un comité técnico que se va a encargar de la estructura, que se va a encargar de la revisión de los mecanismos del cumplimiento y del paso a paso que está en el marco de las actividades programadas. Esta conformación de mesas de trabajo estará encargada de la elaboración tanto del diagnóstico institucional como el diagnóstico de sociedad civil. Aquí es importante tener en cuenta para aquellos municipios y departamentos que tienen experiencia con el trazador presupuestal de género,
políticas públicas sectoriales y de inclusión que existan en los municipios o en el departamento, aquellas políticas públicas de juventud, la política pública de indígena, afro, población con orientación sexual de identidad de género diversa, para tener en cuenta también a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, entre otras. Aquí también es importante tener en cuenta la economía del cuidado en el marco de la Política Nacional de Cuidado. En la fase de alistamiento, por supuesto, la aprobación de la ruta metodológica se lleva a cabo por la instancia creada para el seguimiento de la política pública. Si en la experiencia que tenemos con la Regional Meta, esta instancia es el Comité Departamental de Equidad de Género de las Mujeres del Meta, que es el que se encarga de seguimiento y monitoreo frente al balance de implementación de esta política pública. En la elaboración del plan de trabajo, también es importante que se tengan en cuenta en el marco de esta ruta los lineamientos de del departamento o del área de planeación que exista o que haya en el municipio o en el departamento. Por supuesto, la revisión de los documentos de evaluación, que tiene que ver con la revisión de las fuentes primarias y fuentes secundarias, y la conformación de las mesas de trabajo a través del comité técnico. Es importante que se dé a conocer este comité técnico en el marco de la instancia de seguimiento de la política pública, para el caso del META, por ejemplo, en el Comité de Seguimiento de la Política Pública, para que todas las acciones que se desarrollen en el marco de este proceso sean validadas. En la segunda etapa o en la segunda fase tenemos los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública de mujer y género. Aquí tenemos frente a las recomendaciones o en el balance de la política pública por fuentes primarias, que tiene que ver con el diagnóstico de sociedad civil. Por supuesto, reiterar la importancia de dar participación activa a las mujeres de los territorios, teniendo en cuenta la diversidad y multiculturalidad. Aquí se plantea un encuentro regional presencial de mujeres. Ahora, en la experiencia que nos va a contar la gobernación del META, nos va a contar la importancia de realizar estos encuentros presenciales. Por supuesto, para llegar a los territorios o a las regiones más apartadas, estoy hablando de la zona rural y la ruralidad dispersa, es importante realizar un instrumento de análisis para ver la perspectiva de las mujeres del territorio. Aquí vale la pena resaltar que debe ser un instrumento que permite identificar los avances, los retrocesos, los estancamientos de la política pública, teniendo en cuenta los ejes de la política pública y los indicadores para la medición. También, como es importante la participación de la sociedad civil, también es importante la participación de los sectores que tienen alguna incidencia o corresponsabilidad en el marco de la implementación o el marco de los derechos de las mujeres. Se plantea aquí un encuentro con la academia, con otros actores del territorio que se consideren pertinentes, con una muestra significativa que permita hacer un análisis amplio, y aquí tiene mucho que ver con el diagnóstico institucional, a partir del balance obtenido de las fuentes secundarias del seguimiento a la política pública. Ya vamos a ver como el balance de las fuentes secundarias. Y, por supuesto, encuentros con otros sectores que se consideren pertinentes o que hagan presencia en el territorio. En la fase de resultados de seguimiento y evaluación de la política pública, ya en el marco de las responsabilidades que tiene el Comité de Seguimiento de la Política Pública, está el balance de la política pública por fuentes secundarias. En el ejercicio, realmente, este seguimiento por fuentes secundarias lo realiza generalmente la instancia que hace seguimiento a la política pública. Aquí se hace una revisión de los instrumentos y las herramientas, que tiene que ver con aquellos informes de seguimiento a partir de los instrumentos de seguimiento a la política pública, informes que se han socializado al Ministerio Público, a las mismas asambleas departamentales, a los consejos municipales, a las mismas redes e instancias de sociedad civil, análisis de los informes de seguimiento a partir de los ejes e indicadores de la política pública y, por supuesto, un análisis con base en los ajustes normativos que se han dado posterior a la creación de la política pública. Recordemos que esta es la ruta para reformular o actualizar una política pública que ya tenemos. Entonces, sí es importante hacer este ajuste con base en las normas que hayan surgido posterior a la creación de la política pública. Y aquí vemos los ejes del COMPES 4080 que nos mencionaba Gina, porque es importante también armonizar la política pública con el COMPES 4080 y así como otros instrumentos de planeación. Con el comité técnico conformado, con unas reglas claras, con unas reglas de participación establecidas, aquí el objetivo es que con ellos se ajuste el documento que va a dar lugar a la política pública. El documento debe recoger el balance primero de las fuentes primarias,
que es, va a dar lugar al diagnóstico de sociedad civil con perspectiva de las mujeres y otros actores claves, y por supuesto el diagnóstico institucional a partir de las fuentes secundarias. Ese balance debe recoger también la mirada de las administraciones municipales y las enlaces de género. Para el caso de una política pública departamental, en los municipios siempre hay una instancia, un referente de género, un enlace de género, las mismas secretarías sociales o secretarías de gobierno. Es importante que se definan o que se construyan instrumentos para ser partícipes también del balance de esta política pública departamental a las administraciones municipales. Tener en cuenta también tomar la actualización del marco normativo nacional, internacional y local, posterior a la creación de la política pública, con los documentos realizar el ajuste del documento y finalmente la revisión técnica y de redacción por parte del comité técnico del documento borrador de la política pública ajustada. Decirles que esta no es una tarea fácil, esta es una tarea que requiere también de un compromiso, de una experticia de las personas que van a ser parte de esta instancia. En el ejercicio en el departamento del Meta, hacemos como programa de gobernabilidad responsable, hicimos parte de este comité de seguimiento para instar a las entidades que tienen la corresponsabilidad a hacer ese seguimiento y análisis respectivo. No puede hacer falta, por supuesto, la oficina o la Secretaría de Planeación, quien es la persona que brinda todos los lineamientos de política pública para la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas. Aquí, para finalizar, tenemos la validación y aprobación de la política pública. Ya una vez teniendo el documento revisado de análisis, se debe diseñar una estrategia de socialización y validación del documento borrador con las diferentes instancias. Aquí se puede establecer un link en una página web para que todas las personas tengan acceso a los documentos. Con la oficina jurídica de la gobernación o del municipio, elaborar el acto administrativo con los capítulos artículos para ser presentada en la instancia decisoria. Y finalmente, presentar el documento a la comisión respectiva de la instancia decisoria y a la instancia, por supuesto, que hace seguimiento a la política pública para su presentación y defensa en el pleno de la Asamblea. Dentro de las recomendaciones para este documento balance, también se recomienda un documento resumen que evidencie los ajustes de esa política pública, teniendo en cuenta sus estancamientos, esos retrocesos, esas dificultades que se presentaron en el marco de la implementación de la política pública. Y aquí cierro con la ruta metodológica para la reformulación de una política pública y le doy el paso a la colega Gina Díaz para avanzar con la siguiente ruta metodológica. Gracias, Adelaida. Muy bien. Bueno, siguiendo el ciclo de la política pública, entonces tenemos la ruta metodológica para la implementación de la política pública y desde la experiencia regional en Caquetá, en el municipio de Florencia, queremos aquí dar a conocer cada uno de los momentos metodológicos. Entonces aquí iniciamos una vez ya aprobada la política pública con el diseño de los instrumentos del plan de acción, lo que hacemos es activar estos mecanismos, bien sea el mecanismo institucional, el mecanismo de diálogo formal de las mujeres, se ha acompañado, en el caso de Florencia, en la creación, actualización de estos mecanismos con su plan de acción, su reglamento interno y la operatividad para la incidencia en proceso de implementación de la política pública. Ya con esos mecanismos activos, como bien lo decía Adelaida, tenemos aquí las diferentes secretarías, planeación, inclusión social, gobierno, los enlaces municipales de mujer y género, en el caso de nuestros municipios de categoría sexta, pues ustedes conocen que un referente o una referente asume diferentes apuestas poblacionales. Entonces, luego, con estos mecanismos activos, empezamos a identificar estos cuellos de botella que se están presentando en el proceso de la implementación. Se hace un reconocimiento de avance, de política pública, de actores estratégicos también para la corresponsabilidad en su implementación. Viene todo este ejercicio ya de formalización, de formación también, que es importante tener en cuenta la sensibilización para apropiar la política pública, para reconocer el enfoque de género, el enfoque de inclusión social, como desde las diferentes secretarías, diferentes áreas,
se suman a este proceso de implementación. Tener en cuenta aquí que no solamente es una tarea del área o de la referente o la secretaría que asume este compromiso, sino de toda la administración y otros actores que se encuentran en territorio que son corresponsables en la implementación. Entonces, pasamos ya aquí a un proceso también de armonización, como lo decíamos inicialmente. Si esta política pública, un ejercicio que se hizo en Caquetá fue la armonización con el plan de desarrollo. Se hizo todo el proceso desde la transición de gobierno, la formulación del plan de desarrollo municipal, donde se conectaron los productos con el plan estratégico, con los pilares o los ejes de política pública. Y esto aquí nos da, ¿sí?, una mirada integral, una mirada intersectorial de esta política pública por los diferentes sectores, hasta llegar a un momento también de trabajar en plan indicativo, en el plan operativo anual de inversión y los diferentes planes de acción intersectoriales. Entonces aquí se ha hecho un trabajo donde se sienta la Secretaría de Inclusión Social, la referente de Mujer y Género, con los diferentes sectores en función de implementar esta política pública y estos indicadores que están a mediano plazo puedan tener su implementación en estos 4 años de la administración. Entonces, aquí se definen, ¿sí?, los indicadores, las metas, ¿sí?, se cuantifican y también se presupuesta para poder hacer esta implementación adecuadamente y que pueda haber un impacto positivo en las mujeres, en las condiciones de vida de las mujeres. Acompañado con un proceso de seguimiento y de evaluación, entonces se ha acompañado aquí también en unos instrumentos para el seguimiento, para la evaluación que se hace en el mecanismo de seguimiento, en el mecanismo de diálogo con las mujeres, en este caso el Consejo Consultivo de Mujeres, que juega allí un papel relevante en el proceso. Entonces aquí dejamos este contexto de la implementación y queremos darle paso a Adriana Lucía Erazo Eslava, profesional de apoyo de la Secretaría de la Mujer y Familia de la Gobernación del Meta desde la experiencia regional. Bien pueda, Adriana Lucía. Bueno, muy buenas tardes. Estamos, quien nos acompaña, Adriana Lucía Erazo, de la Secretaría de la Mujer, la Familia y Equidad de Género de la Gobernación. Voy a permitir proyectar unas diapositivas. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, sí se está viendo. Falta solo modo presentación. Muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Adriana Lucía Erazo Eslava. Yo soy la profesional que acompaña. Tenemos un... Permítanme un segundo, voy a cerrar el micrófono acá porque tenemos... Retorno. ¿Listo? Esperen un segundo que no logro encontrar el micrófono. Listo, ¿ya ahí está bien el sonido? Listo, sí, perfecto. Bueno, nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Lucía Erazo Eslava. Yo soy la profesional que acompaña el proceso de implementación y formulación de la política pública que ha generado en el departamento del Meta. ¿Me oyen bien o bien, tienen algún tipo de retorno? Se escucha bien. Si te sale la pantalla, no sé si tienes la cámara encendida porque no se ve. No, repite su nombre, por favor. Adriana Lucía Erazo Eslava. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. No, señora, no se mira absolutamente nada. Sí, sí, señora. Estoy mirando. Algunos sí miramos, yo sí les estoy. Sí se ve, lo que pasa es que dependiendo cómo esté la señal de cada uno,
de nosotros, algunos podríamos estar viendo la presentación y otros no, pero en este momento sí se ve la presentación. Yo en Listo. Mi totalidad. Bueno. Listo. Perfecto, entonces continuamos. Hoy les voy a presentar los avances que hemos logrado en la implementación de esta ruta metodológica que les presentó Adelaida para la formulación de la política pública de equidad de género para las mujeres del META. Bueno, ella ya les presentó la ruta, aquí se las presento nuevamente un poco más resumidas, donde está el alistamiento, el seguimiento de evaluación, la propuesta técnica y la validación. Dentro de la fase de alistamiento, como bien lo mencionaba Adelaida, nosotros tenemos inicialmente, comenzamos con la validación y aprobación de esta ruta metodológica ante el Comité Departamental de Equidad de Género, que es la instancia departamental con la que cuenta el Departamento del META para el seguimiento a la implementación de la política pública de equidad de género. Es una instancia técnica donde articulamos 40 entidades. Y allí se llevó esta ruta metodológica, se hizo su revisión y su respectiva aprobación. Luego continuamos con una elaboración del plan de trabajo y el cronograma que ha sido nuestra hoja de ruta en todo este tiempo para la formulación de la política pública, donde pues se diseñaron acciones concretas para la formulación. También se hizo una revisión documental de política pública donde se revisaron las fuentes primarias y secundarias de esta política, una revisión, consolidación y actualización del marco normativo a nivel nacional, departamental y local, y se hizo una conformación del Comité Técnico de Formulación. Dentro del Comité Técnico de Formulación, aquí les presento cómo está compuesto este comité, pues que es una instancia técnica encargada netamente de la formulación de la política pública y que lleva sus avances ante el Comité Departamental de Equidad de Género. Está compuesto por la Secretaría de la Mujer, la Familia de Equidad de Género, quien a nivel departamental es la entidad responsable de la implementación, seguimiento y formulación de esta política pública. También contamos con la participación del Departamento Administrativo de Planeación Departamental, el Observatorio de la Mujer y Equidad de Género, que también hace parte de la Secretaría de la Mujer y es una instancia que nos permite medir y conocer los contextos y las realidades de las mujeres a nivel departamental, no solo de las mujeres, sino también de la población OSIC. Contamos también con la participación de las mujeres representadas a través de diferentes organizaciones como lo son la Plataforma de Mujeres EICOS, la Red Departamental de Mujeres, la Red Departamental de Veedurías de Mujeres del META, la representante de las mujeres diversas. También contamos con la participación de la academia y de los organismos de cooperación internacional, que para el caso concreto es USAID. Dentro de la fase de seguimiento y evaluación, nosotros hemos dado cumplimiento al plan de trabajo que se desarrolló. Entonces, allí hemos contado con el acompañamiento y el apoyo del Observatorio de la Mujer y Equidad de Género, quienes desde su competencia diseñaron y estructuraron el perfil de género, que es un documento que nos permite evidenciar las realidades de las mujeres a partir de cada uno de los ejes estratégicos de la política pública, pues que están basados en el COMPES 4080, en los 6 ejes de este COMPES 4080. Entonces, allí en este perfil podremos conocer cuáles son las dinámicas de las mujeres, cuáles son sus realidades y cuáles son sus contextos, tanto en la zona urbana como en zona rural, y también a partir pues, de cada uno de los temas que se tocan dentro de los ejes. Entonces allí tendremos el tema de educación, el tema de salud, el tema de violencias basadas en género, y también se incorporó el tema de la economía del cuidado, porque en este perfil de género se tienen en cuenta a las mujeres cuidadoras. También tenemos, se diseñó el instrumento de identificación y priorización de problemáticas y necesidades de las mujeres del departamento del META, que fue un instrumento
que se diseñó desde el Comité Técnico de Formulación de la Política Pública, se llevó al Comité Departamental de Equidad de Género para una revisión y aprobación, en donde pues esta instancia hizo unos ajustes y luego se aplicó a las mujeres en los diferentes encuentros que se hicieron con ellas, donde se inició en marzo del 2023, donde el programa de gobernabilidad responsable nos acompañó en el municipio de Mesetas. Esta fue la inauguración de los encuentros que se hicieron con las mujeres en todo el 2023. Y allí se implementó este instrumento. A partir de este encuentro en Mesetas se implementó el instrumento en todos los encuentros que se hicieron con las mujeres. Luego, y en este instrumento, pues nos permitió identificar cuáles eran las problemáticas y las necesidades de las mujeres y también nos permitió priorizarlas para cada uno de los ejes estratégicos del COMPES 4080. Se hizo una armonización de la política pública que se las estoy presentando. La política pública del departamento del Meta a mano izquierda cuenta actualmente con 7 ejes estratégicos y al frente encontramos los ejes del COMPES 4080. Esto se hizo para evidenciar que los ejes de la política pública se van a trasladar a los ejes del nuevo, de la nueva política pública de acuerdo pues, a su formulación, como un parte de tranquilidad para que las mujeres sepan y tengan la seguridad y la certeza de que ninguna de las problemáticas o necesidades que ellas presentan van a dejar por fuera, todas están incluidas dentro del nuevo, dentro de la formulación de la política pública. Dejamos de escuchar. Listo. Bueno, aquí les sigo presentando en la fase de seguimiento. Una vez armonizada la política pública, nosotros a partir del instrumento de identificación que les mencionaba, hicimos unos encuentros con mujeres. Iniciamos en Mesetas y se hicieron en todo el 2023. Estos encuentros fueron muy importantes porque fueron información primaria y básica para la política pública. Entonces en esos encuentros hicimos diferentes municipios y nos apoyamos con diferentes mujeres. Nos apoyamos con las mesas municipales de mujeres, nos apoyamos con la red de veedurías de mujeres del departamento del Meta y desde marzo a diciembre se hicieron diferentes encuentros que atendieron 167 mujeres de los diferentes municipios del departamento. Luego en diciembre tuvimos los encuentros subregionales de mujeres, donde asistieron las mujeres de los diferentes colectivos, organizaciones, veedurías y representaciones de los 29 municipios del departamento del Meta. Y por último se hizo un encuentro con la institucionalidad para dar a conocer estas problemáticas que se recogieron en los diferentes encuentros que se hicieron con las mujeres. Por último, el siguiente paso en el que nos encontramos es el Comité Técnico de Formulación. Una vez recogidos esta información de los diferentes encuentros con las mujeres, estamos construyendo el documento técnico borrador de la política pública para ser validado ahí, para ser validado con las mujeres, con la institucionalidad. Y posteriormente construir la ordenanza que será llevada ante la Honorable Asamblea del Departamento del Meta. Muchísimas gracias. Espero que hayan quedado pues, claras las dudas y haber compartido esta experiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Adriana. Por compartirnos la experiencia, una experiencia muy importante, muy enriquecedora para nosotros en el proceso. Vamos a continuar con la presentación. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, Adelaida. No, señor. Yo no sé, señora. Ahora sí, ya ahora sí, señora. No, bueno, yo no. Vamos a continuar en el marco de este ejercicio muy enriquecedor que esperamos que sea importante para las personas que nos escuchan. También en el marco de este proceso se presentaron unos retos y unos aprendizajes. En el marco de estos retos hay unas apuestas frente al fortalecimiento de capacidades institucionales para la apropiación de marcos normativos y competencias para el abordaje y la inclusión de los asuntos de las mujeres, como lo manifestaba Gina. Importante la armonización de los diferentes instrumentos de política pública, instrumentos de planeación, como los planes de desarrollo municipal, el POAI, las políticas públicas sectoriales, entre otros. También es importante concebir la política pública desde una mirada holística en el ciclo de la gestión pública, lo veíamos en las etapas, con mayor coordinación intersectorial para garantizar la provisión de servicios y la garantía de derechos de la población, en este caso las mujeres y las niñas. Aquí es importante consolidar procesos de diálogo formal, lo veíamos que la participación de las mujeres del territorio es muy importante, en ese sentido es importante consolidar esos procesos, esas instancias conformadas, las mesas de mujeres, comités consultivos de mujeres y demás procesos organizativos de base para el empoderamiento y la incidencia política. Y también profundizar en la formación y el desarrollo de capacidad instalada en procura de generar contextos favorables a la equidad y la inclusión. En el marco de los aprendizajes también tenemos que es importante contar con sistemas de información con datos desagregados, lo veíamos en las brechas de género, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en nuestro municipio y en el departamento, para de allí partir de otras variables que tienen que ver con la edad, con la etnia, con la situación de discapacidad, con la identidad de género de orientación diversa, incorporando una mirada interseccional. Armonización de las políticas públicas sectoriales y poblacionales con los instrumentos de planeación es muy importante para definir los recursos para implementar nuestras políticas públicas. La producción de la información desagregada y el porcentaje de avance físico y financiero es fundamental durante todo el proceso de formulación e implementación de la política pública. Este es un aprendizaje, pero también es un reto y una invitación para las administraciones municipales realizar ese seguimiento y monitoreo posterior al cierre o al término de la política pública. La implementación de la política pública desde la perspectiva interseccional implica también la inclusión de los sectores y ejes que involucren las mujeres en toda su diversidad. Aquí hacemos énfasis en la participación de las mujeres, teniendo en cuenta también ese enfoque interseccional que hemos reiterado en todo momento. Aquí cerramos y le doy el paso a Jimena, por favor. Gracias. Gracias, Adelaida, muchísimas gracias a Gina, muchísimas gracias a Luisa. Agradecemos especialmente la colaboración de la Gobernación del Meta y a su asesora en los temas de género por esta, digamos, por compartir esta experiencia del trabajo que se ha adelantado en la Gobernación del Meta en lo referente a la construcción de la política pública de mujeres. Sabemos que muchos de ustedes tienen algunas preguntas, observaciones frente a este espacio, entonces les invitamos a que ya ve una manito levantada del señor Teófilo, o bueno, ya la bajó. Este es el momento, vamos a tener un momento para que ustedes puedan preguntarle a las expertas si en alguna de las presentaciones que hicieron tienen alguna duda frente a el marco conceptual, político y la experiencia que compartió la secretaria que se compartió desde la gobernación del Meta frente a la elaboración de la política pública. Entonces, señor Teófilo, ¿cuál es su pregunta? Si otras personas no quieren, lo pueden dejar por el chat y así lo conversamos. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Sí, dos cuestiones. Yo he hecho una reflexión aquí en el chat. Pues Colombia tiene 1.103 municipios, con el último que fue el de Chocó, y prácticamente el 88% son de sexta, municipios de escasos recursos. Esto limita no solamente la política de la mujer, sino todas las políticas. ¿Cuál sería la estrategia para contar con mayores recursos para poder en los planes de acciones de las políticas públicas? Esa es la primera pregunta. Y lo otro,
regalarles una experiencia que tuve en el municipio de San Miguel en el año anterior, que estuve colaborándoles o liderando el proceso de evaluación del plan de desarrollo de los 4 años, y me encontré con algo novedoso, que habían fijado unos indicadores, supongamos, en paralelo, atender a 200 mujeres en la ruta de atención violencia contra la mujer. Y resulta que el indicador se disparó. Se nos llegó, o sea, llegar a las 200 sería el 100%. Llegaron como a 3,000. O sea, se nos disparó al 3,000%. Entonces yo y la primera dama y la oficina de gestora social, pues, preocupadas, que prácticamente fue un disparo inmenso y lo miraban como negativo. Les hice ver la reflexión de que se los felicitaba precisamente porque implica ese indicador del 3,000%, es que la entidad tuvo mayor atención hacia mujeres. ¿Y qué fue lo que se detectó? Que ellos salieron del sector urbano, que donde venían solamente atendiendo, directamente al sector rural. Por eso se les disparó el indicador y les hacía ver que era al contrario. Las mujeres, cuando va al sector rural, ella es más fácil, tiene más facilidad para poder colocar la atención en la ruta. Pero si hay la limitante en los municipios de Cesta, es de que el comisario de familia, pues no da, ya a pesar que se colocó la estampilla por comisaría de familia, no da para tener un comisario que atienda al sector rural, porque no somos poblaciones mayores a 100,000 habitantes. ¿Sí? Esa es una brecha que todavía tiene por parte de los comisarios, sobre todo para los municipios de Cesta, que somos el 88%. Entonces, ¿cuál sería la ruta o la estrategia para que en verdad se siga sacando al comisario o al equipo de apoyo para poder que le den mayor atención a la ruta en el sector rural? Sobre todo la población dispersa, que Putumayo, pues hablo del Putumayo, municipio de San Miguel, que es el fronterizo con el departamento, con el municipio, con el la nación de del Ecuador, pues nos encontramos eso y habrá muchos tal vez de municipios tal vez con la misma tendencia. Gracias. Señor Teófilo, muchísimas gracias por compartirnos desde su experiencia. Como bien lo decíamos acá, dentro de las estrategias de implementación, de que estas políticas públicas pasen a la materialización, uno de los mecanismos o estrategias es la articulación, la intersectorialidad. Y aquí, a nivel territorio, hay unos mecanismos, hay un comité articulador de violencias basadas en género, donde participa el sector salud, el sector educación, justicia. Es coordinar, recordemos que la corresponsabilidad no solamente la tiene la secretaría, o en este caso las comisarías de familia, sino cómo desde las diferentes acciones podemos llegar a esta atención o a esos mecanismos de la mujer rural. ¿Por qué lo hablamos en esos términos? Porque cuando hacemos una mayor articulación, por ejemplo, con el sector salud, con la estrategia de atención primaria en salud que llega a territorio, que está llegando a la zona rural, podemos impactar y de esta manera poder llegar a estas instancias donde las mujeres pues pasan sus voces. Entonces, uno de los mecanismos, la intersectorialidad, es una de las estrategias que siempre les estamos aquí dando a conocer. Hemos hecho énfasis de esos ejercicios de armonización, de planes de acción, de poner activos estos mecanismos de articulación. Y la armonización de los diferentes planes de acción para poder aunar esfuerzos y aumentar, ¿cierto?, el impacto y poder llegar a estas brechas que hemos identificado, sobre todo en las mujeres rurales. De nuestra parte, esa sería como la orientación desde la experiencia que también se ha llevado a cabo. Sabemos que a veces es complejo colocarnos de acuerdo, articular agendas, pero ese es uno de los caminos para poder aumentar, ¿sí?, poder llegar, impactar de mejor manera la población rural dispersa, en este caso las mujeres víctimas de violencia. Gracias, Gina, y gracias al señor Teófilo por esta pregunta y por compartir su experiencia. Tenemos una última pregunta, una mano levantada que va a ser de Yolanda. Yolanda, ¿cuál es tu pregunta, consulta o observación? Muy buenas, agradecida pues
por esta oportunidad con Dios y con Saí, quien adelante en cada uno de los territorios que dé acciones que nos permitan pues, fortalecer nuestros territorios y nuestras políticas públicas, en especial la de mujeres. Yo también tengo una experiencia, gracias a Dios, en el municipio, en el departamento de Nariño, municipio de Arbacoas, con apoyo y con la intervención de USAID, logramos formular la política pública en el año pasado. Fue un trabajo arduo, yo hablo desde la Mesa Municipal de Mujeres como coordinadora, una articulación con los actores clave, política que nos ha llevado a posesionarnos en aprender y en hacer muchas cosas frente a las mujeres en nuestro territorio. Sí es importante, por decir así, que no solamente nos quedamos en la formulación, sino también en el seguimiento y que ese apoyo continuo, una observación, una sugerencia de USAID como tal, desde cada uno de sus programas donde implementan, porque nosotros pues de gobernabilidad responsable, desde, sí, apoyarnos para que sea porque se la implementó, pero nos falta todavía aterrizar presupuesto, como decía el compañero, qué hacer frente a las necesidades que son tan grandes en todos estos municipios de sexta categoría, que son la mayoría de los municipios en Colombia, cuando los gobiernos municipales, locales, departamentales, las capacidades económicas no alcanzan a solucionar tantas necesidades básicas que tenemos. Entonces esperamos ese apoyo incondicional de esta cooperación de USAID para seguir en el fortalecimiento de estas políticas públicas. Agradecida de todas maneras por tenerme en cuenta en este espacio. Espero continuar participando. Muchísimas gracias, señora Yolanda, por esta experiencia. Señor Carlos, lo escuchamos. Recuerden que el listado de asistencia está en el chat. Recuerden que estos webinars van a tener una constancia de participación. Entonces, por favor, les invitamos a que diligencien ese registro de asistencia, porque con eso nosotros nos quedamos con sus datos para luego, vía correo, enviarles la constancia de participación en el webinar de política pública de género en municipios PD. Lo escuchamos, señor Carlos. Muy buenos días. Agradecerles a ustedes para esta invitación a tan importante reunión. La verdad que lo llena uno de emoción del trabajo que vienen haciendo los demás municipios y que nos genera para poder proyectar la política pública, en el caso para el municipio de Saravena, Arauca. Tenemos población indígena, población afro, y pues que allí tienen unas concepciones distintas. Por ejemplo, la población afro se manejan a través de los planes de desarrollo. Y para el tema indígena, pues los planes de vida. No sé, mi pregunta es, ¿cómo ustedes nos apoyarían, nos asesorarían para construir esa política étnica, la de afro y la indígena, o también la de la mujer del municipio de Saravena? Quería preguntarle también al departamento del Meta, ¿cómo hicieron ese enfoque, esa participación para el sector indígena? Porque los pensamientos y las cosmovisiones son diferentes, y ya que son diferentes pueblos. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Adelaida y Gina. Y luego le damos la palabra a nuestra invitada para que pueda responder por parte de la secretaria también qué quiere compartir. No sé si Gina o Adelaida quieren compartir o a dar respuesta a esta pregunta. Las invito, porfa, a responder. Buenos días. Frente a las políticas públicas de las mujeres indígenas y afros, por supuesto, aquí hay que considerar la normativa que está direccionada para esta población. Contarle que en el departamento del Meta tenemos una política pública de mujeres indígenas, una política de mujeres afros. ¿Cuál es la invitación que hacemos a partir de la experiencia que hemos tenido en el fortalecimiento de las políticas públicas? Y es armonizar esas políticas públicas con la política pública de mujer, porque si bien hay una política pública de mujer y género, aquí es importante tener en cuenta esa mirada interseccional que hemos reiterado en todo momento, y es que las mujeres indígenas, las mujeres afros y las mujeres diversas también cuentan.
al armonizar esas políticas públicas, por supuesto, le daremos respuesta a esos indicadores que se tengan en cuenta en la política pública de mujeres. Y así sucede con la política pública indígena. Si bien hay una normativa especial, por eso se invita a que exista una política pública indígena para mujeres indígenas por el enfoque étnico, porque las discriminaciones y las desigualdades son diferentes a ellas por su condición étnica, pero también por el curso de vida, pero también por la situación de discapacidad, pero también por la situación de víctimas del conflicto, por todo el tema de garantía de derechos. Entonces, aquí es importante, todo el tiempo reiteramos, y es armonizar esas políticas públicas de la mano con la Secretaría de Planeación, por supuesto, de las áreas de planeación, y con las instancias que lideran esos sectores de las oficinas de la Secretaría Social, la Secretaría de Desarrollo. En el marco de todo lo que tiene que ver con población indígena y afro, las secretarías de gobierno son las que lideran este sector. Entonces, aquí la invitación es eso. Es a armonizar a esas políticas públicas con planes de desarrollo municipal, con el POAI y con las mismas políticas públicas. Gracias, Adelaida. No sé si Adriana Lucía, nuestra invitada por parte de la Gobernación del Meta, quisiera aportar algo, decir algo frente a la pregunta que le hicieron o de su experiencia. Hola. Sí, bueno, nosotros dentro del marco de la formulación de la política pública, en los diferentes eventos que tuvimos, también se tuvo en cuenta a las mujeres indígenas, porque pues como bien lo saben todos ustedes, las mujeres son muy diversas, ¿sí? Y las problemáticas y las necesidades que ellas tienen son igualmente diversas como las mujeres. Entonces, en este proceso de formulación, a las mujeres indígenas se les ha tenido en cuenta en todos los encuentros que hemos realizado, en los subregionales donde participaron los 29 municipios y en los encuentros que hicimos desde marzo a noviembre, empezando en Mesetas. Allí tuvimos la primera mujer indígena de la comunidad Yu. Ella estuvo allí participando, contándonos sus experiencias, contándonos las problemáticas y las necesidades que tienen en sus comunidades, y estas mismas problemáticas, estas mismas visiones, estas mismas expectativas se tienen en cuenta dentro de la formulación de nuestra política pública. Gracias, Adriana. Gina va a terminar esta respuesta y pasaremos a la siguiente. Ya hemos superado el tiempo del webinar, así que las preguntas y las respuestas van a ser muy cortas y concretas. Gina. Gracias. Bien, para complementar un poco, aquí es importante reconocer que a nivel nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, nos pueden también orientar. Sí, a través de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, se puede hacer la petición desde el municipio y recibir orientaciones. También es importante reconocer a nivel departamental también la asistencia técnica que pueden realizar. También frente al trazador presupuestal, que era una de las preguntas que estaban aquí en el chat, ¿cómo se aplica? El trazador presupuestal, hay que hacer un trabajo muy riguroso con las secretarías de planeación, la Secretaría de Hacienda, para que los diferentes proyectos de inversión se les pueda hacer esa marcación, pero a su vez también que se pueda hacer el seguimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través, que ya lo manifestaba Adelaida también, de la armonización de los diferentes instrumentos, desde el mismo plan indicativo, ir trazando, ¿sí?, esa mirada diferencial o poblacional, y en los proyectos de inversión con la Secretaría de Planeación, con el Banco de Proyectos, hacer este trabajo de fortalecimiento, ese trabajo de apropiación y sobre todo también de seguimiento. Gracias. Gracias, Gina. Voy a darle la palabra a la señora Dilvia, luego a Sandra y cerramos con Edelmira. Dilvia. Ah, bueno, Sandra bajó la sí, mano. Sí, muy buenos Dilvia días. Y Edelmira. Es que ya hice la de trazador. Muy buenos días. Ah, muy bien. Mi nombre es Dilvia Cunha Rivera. Soy de aquí del municipio de Puerto Concordia. Meta es un municipio PD. Sí, darle muchas gracias a USAID porque han estado muy prestos con nosotros los de acá del municipio.
en muchas capacitaciones, por eso yo hago parte de Recopas Megua. Ellos están muy pendientes, lo que es la coordinadora, la doctora Sandra, la doctora Natalie, la doctora Sally y muchos más de ahí de USAID. Y es muy importante, y que quisiera yo decir, ya que el alcalde de aquí de nuestro municipio y la señora del enlace de mujer y género, ellos están muy prestos para trabajar con nosotros, pero quisiera cómo poder trabajar la política pública de las mujeres aquí en nuestro municipio, no digo solo por mi asociación o no, sino como en general, todo en general, y poder como orientarlas, como poder trabajar esa política pública en unión con todos ellos, todos los, las etnias, bueno, en general, porque para mí sería muy importante ese punto, porque aquí en sí muchas mujeres desconocen lo de la política pública, lo de que se debe hacer con las mujeres, las leyes, las resoluciones, por ejemplo, la 1257, todo eso que es basado con las mujeres. Entonces, sí sería muy importante poder trabajar de la mano con el alcalde, con el enlace y con ustedes, los de USAID, poder que mirar la estrategia, cómo podemos hacer este trabajo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dilvia. Va a responder Adelaida, que es quien nos acompaña en el programa para el tema de meta, dado que esta es, digamos, la pregunta que se hace focalizada en este municipio del departamento del Meta. Adelaida. Señora Dilvia, sí, señora. La referente de género en el municipio de Puerto Concordia estuvo haciendo unos acercamientos para conformar o para formular su política pública. Esta política pública, sin embargo, es importante que quede con recursos en el plan de desarrollo municipal. Sé que en el plan de desarrollo municipal de este cuatrienio quedó incluida la formulación de esta política pública. En el municipio de Puerto Concordia hay una instancia que es la Mesa de Mujeres, conformada con acto administrativo adoptada por la anterior administración pública, por la alcaldía municipal. Entonces, digamos que eso es importante, porque ya, digamos que a través de la instancia de la Mesa de Mujeres es el organismo de sociedad civil para impulsar este proceso de formulación de política pública en el municipio. Gracias. Gracias, doctora Adelaida. Edelmira, cerramos contigo. ¿Cuál es tu pregunta para nuestras expertas? Buenos días. Dios me las bendiga. A mi Elaida Suárez, que la quiero mucho y les Puerto Rico le estoy dando. Soy promotora de paz y convivencia. Soy mesa de veeduría. Soy mesa de mujeres. Soy líder social. Soy promotora de tierras y aquí me presento por las mujeres de comunidades Cabildo Yurupí, de las comunidades indígenas que conformamos aquí en el Puerto Rico, dándole gracias a Dios, a USAID, que han venido acompañándonos en las mesas de mujeres, en la mesa de veeduría. Hemos estado ahí, yo como indígena nunca he faltado a esas capacitaciones que han habido en el principio, el encuentro de mujeres empoderadas. Pues a mí como indígena me gustaría pues que la doctora como de USAID, doña Adelaida, que conoce más mi situación, y la de demás compañeras, de pues que nos hicieran lo de la política pública, pero por comunidades indígenas acá en Puerto Rico. Me gustaría pues que aquí se tocara eso en la mesa de indígenas, pero de mujeres, ¿sí? Para que ellas conozcan y para que ellas sepan los derechos que tenemos como mujeres indígenas, como mesa de asociación de mujeres. Me gustaría pues que nos acompañen acá a solo indígenas. Gracias, Edelmira. Creo que hay un ruido. ¿Alguien tiene el micrófono encendido?
o creo que eres tú, Edelmira, quizás, porque se te está escuchando como entrecortado, pero entiendo la pregunta que haces frente al apoyo que se requiere para la política pública de tu municipio. No sé si Adelaida quiere hacer aquí una precisión, un comentario. Sí, manifestarle a Edelmira que esta administración municipal en su plan de desarrollo tiene un enfoque inclusivo de género muy importante y es la oportunidad para continuar trabajando para las mujeres en todas sus diversidades, especialmente las mujeres indígenas. Entonces yo creo que hay una apuesta en el marco de la mesa de mujeres que también está conformada mediante acto administrativo, a través de la veeduría también que se conformó con el acompañamiento del programa. Hay unas apuestas ahí importantes para continuar trabajando por las mujeres en el municipio de Puerto Rico. Gracias. Gracias a ti, Adelaida. Entonces vamos a cerrar. Sabemos que hay muchas otras preguntas, observaciones e intervenciones, pero el webinar iniciaba a las 8:30 de la mañana y la idea era que cerráramos hasta las 10, respetando el horario también de ustedes. Agradecerles a todos y todas por su participación. Recuerden que si quieren que les enviemos la constancia de participación de este webinar, allí está en el chat el listado de asistencia. Si ustedes desean, viene el chat que muchos quieren, que pásenme la presentación que hizo la doctora, que quiero que me precise y me comparta la presentación. Si quieren recibir vía correo electrónico esta presentación, aquí les tenemos este QR para que ustedes coloquen su manifestación de interés. Es decir, que pueden entrar a través de sus celulares a el QR que está en la pantalla en este momento y nos dicen, por favor, estoy solicitando la presentación del webinar de política pública de mujer y género y nosotros le hacemos llegar esta presentación. También les pedimos que nos apoyen diligenciando el siguiente, diligenciando una encuesta de satisfacción, si les pareció importante la temática, la metodología que utilizamos, si van a hacer uso de esta información. Por favor, aquí le estamos dejando también el enlace por el chat, el link para que ustedes puedan entrar, responder. Vamos a tener todos desde el programa Gobernabilidad Responsable de USAID hasta el mes de septiembre. Todas las semanas tenemos los miércoles webinars de gestión pública y todos los jueves tenemos algún tema de gobernanza e inclusión. Les invitamos a que ustedes nos sigan acompañando los miércoles y los jueves en estos webinars, aprendiendo y recibiendo información, conocimiento, cajas de herramientas que les van a ser útiles en sus territorios. Muchísimas gracias por compartir estas historias, esos testimonios de la asistencia técnica que el programa incluso haya hecho en sus territorios. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a nuestras invitadas, Gina, Adelaida, Luisa, Adriana Lucía, a la Gobernación del Meta, a RIMIS, a la Federación. Muchísimas gracias por apoyarnos y sobre todo a ustedes que se conectaron desde sus territorios. Nos vemos entonces en el próximo webinar del próximo miércoles y jueves que los estaremos esperando. Muchísimas gracias. Gracias, Jiménez. Muchas hasta gracias luego. A ustedes. Dios me los bendiga hasta a todos. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, no se vayan sin diligenciar el listado de asistencia que está en el chat. Chao. Ya lo llené. Yo también ya lo llené. Gracias. Dios me los bendiga a todas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Tu compartimiento. Feliz día. Igualmente. Muchas gracias. Muchas